sí, algo zapaterito, claro que sí. A toda la gente que ya se animó a bailar, esperando que siga bailando, siga disfrutando de los temas y normales de la sierra. Por ahí no se vaya, porque luego llega el siguiente grupazo, claro que sí. Tenemos tema ya para toda la gente que va llegando, a la gente que viene en camino, dése prisa, porque ya nos vamos a ir nada más. Estamos comenzando ahorita, pero ya nos vamos a ir más luego. No nos quisiéramos ir, pero ya nos van a correr. ¡Órale! ¡Vamos con tema y doble!
la flor, claro que sí, de los temas que estamos ensayando apenas por ahí, estamos entregando ese bonito tema. Seguimos con siguientes temitas ahí para toda la racita que se encuentra diciendo saludita de la buena, claro que sí. Con la cerveza que esté bien fría, como debe de ser. Árale, para toda la raza que están diciendo saludita de la buena, con el refresco también, ¿por qué no? Al señor Belén también que está diciendo chelos por ahí. Árale. Ahora dije. Nos vamos con el pastel, así que vayan sacando el pastel por ahí. Un temita y nos vamos con el pastel. Thank you.
Órale. En la presentación del bautismo de mi compa Sebastián Valladares Hipólito, me parece, Valladares Hipólito. Ya le hicieron llorar. No le peguen, no le peguen. No lo asustes, ingeniero. Hazte un lado, lo asustas. Y si mañana partimos el pastel, hay que guardarla en el refrigerador. Órale, vamos con... ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡No se duerma, no se duerma! Arme, va a haber mordidita, me parece. Por ahí hay que darle una mordidita nomás, sin hacerlo llorar, por favor. No lo hagan llorar. Una mordidita por ahí. No va a haber mordida. Órale, ahí está la mordidita. Órale. Por ahí vayas a traer el cuchillo o la motosierra para partir el pastelito. O un puñal, por ahí te hablan, compa Giovanni, ¿dónde andas? Órale, ¿los dos son carnales o qué? Curandero también. Vale, por ahí se van acercando los pequeñines para que les den su repartida del pastel por ahí. Vale, su partida del pastel. Para toda la gente que se dejó venir esta noche, que se encuentre presente por ahí echando chelitas. Primero el bolo. Órale, primero el bolo, a ver, véngase, niños, señoras, chicos y grandes. Al bolo, claro que sí. Órale. Por ahí van a caer las monedas de 10. Y los billetes de 50, los nuevecitos, los morados. Y las paletas también vienen incluidas por ahí. Por razón tienen mucho trabajo los dentistas, ¿eh? Muchas paletas. Órale, señor padrino, no estés calentando el dinero. Lo que vaya a hacer es que se vaya cocinando. Órale. Además, tenga cuidado, no la voy a echar todo, no, para la señora del estado de Morelos. Vino con dos y se va a ir con uno, ¿pas qué? Órale, vienen las monedas por ahí.
padrino, no seas marro. Le brilla el codo. Si es el mero, mero cacique del Calvarito. Una bulla para el padrino. No es cierto, denle un aplauso para el padrino. ¿Qué pasó? Ahora sí, nos vamos con la partida del pastel. Ya partimos el pastel. Ahora vamos a repartir el pastel. Nos vamos con música, nos descansamos una media hora. Con la música. Órale, vamos con música y no vale por ahí. A ver que lo bailen. Vamos a ver qué sale ahí.
sí. De los temas que está entregando mi compa el Víctor Brahim, teclado, claro que sí. Seguimos con los temitas, Brahim, mientras les llega su rebanada de pastel. Para que se dulce en la boca, claro que sí. Vamos con el siguiente temita, Brahim, para toda la gente que se encuentra bailando, se encuentra disfrutando de las cervezas, Brahim, que están bien frías, Brahim, claro que sí, como deben de estar. Así ni se siente que estén fuertes, ¿verdad? Están bien sabrosas. Ah, aquí está. Casi no tomamos, nada más de vez en cuando. ¡Órale! Vamos con el siguiente temita y nos vale. Para toda la raza de la 3 de mayo, claro que sí.
disfrutando los temas. Claro que sí, esperando que sigan bailando. A los que ya están disfrutando del sabroso pastel, si está bueno o no está bueno. Todos los pasteles están buenos, ¿verdad? Y entre más caro, mejor. Órale, vamos a otro tema y nomás le por ahí vetar la raza que se encuentre por ahí disfrutando de las cervecitas, claro que sí, que sean bien elodias. Ahora sí, ¿tenemos tema o no tenemos tema? Lo están buscando, hay que proyectarse, les voy a matar la raza de la 3 de mayo, la familia Valladares, Hipólito también que se encuentra presente esta noche de manteles largos, claro que sí. Valladares, oye la Hipólito, en la raza del estado de Morelos, si ¿sí bailan o no bailan? Si ¿sí bailan, verdad? Casi no los veo bailar. Tuvimos la oportunidad de ir hasta allá por el estado de Morelos, sí, verdad, también. Una tardecita, una tarde gris, porque no hicimos bailar a nadie. ¿No les gustó nuestra música, ustedes creen? Querían pura de peso pluma, ustedes no llevamos. Thank you.
We'll be right back.
Mientras no nos diga nada el ingeniero, que nosotros seguimos tocando. Vamos con este tema para que siga bailando la racita de 3 de mayo, la raza de Calvarito, a toda la raza de Poatzontepec también, que se encuentra bien presente. Gracias por hacernos la invitación. El próximo 8 de diciembre ahí estaremos trabajando con ustedes. Vamos con otro tema, innovable, a ver qué saca la cuchara.